Nosotros estamos proponiendo a nivel nacional engordar el FONAVI. A ver, ¿qué es lo que es engordar el FONAVI? Que todo lo recaudado con el impuesto a los combustibles pase a formar parte de ese fondo, el FONAVI, donde se distribuye diariamente y recibe cada distrito provincial a través de su Instituto Provincial de la Vivienda los fondos. Entonces, cada gobernador va a disponer de su dinero para hacer las viviendas sin libre disponibilidad como es hoy, de tal manera que le quitamos la dependencia política a los gobernadores que se tienen que ir a arrodillar hoy al ministerio que encabeza Devido para que le otorguen una vivienda, por un lado. Por otro lado, yo te quiero decir que Córdoba ha recibido los fondos del FONAVI en este último tiempo. Pero el gobernador Schiaretti tomó como prioridad usar esos fondos para hacer la Casa de Gobierno nueva, en lugar de pensar en el techo que necesitan los cordobeses. Aprovechando que está acompañado del candidato a intendente y candidato a legislador departamental, bueno, ¿cuál sería la propuesta que traería usted en materia de vivienda para Bellville y el departamento mío? Acá hay un tema que es básico y fundamental. Primero, que nuestro candidato a gobernador lo que está planteando es que va a ejecutar 30.000 viviendas a lo largo de estos 4 años. Y creo que es totalmente creíble. Primero, porque en la última gestión del radicalismo en esta provincia se hicieron 20.000 viviendas y en estos 12 años que lleva el peronismo gobernando la provincia hizo 13.000. ¿Por qué? Porque para el radicalismo la vivienda es prioridad. No así para el peronismo, porque está puesto de manifiesto en la cantidad de vivienda que hizo. Por otro lado, me parece que hay una fracción de estas personas, o este mundo, o este universo de habitantes cordobeses, que no tienen la posibilidad ni de acceder a un plan de vivienda social y tampoco pueden acceder, teniendo capacidad de pago, a un crédito hipotecario. Entonces hoy vemos que todos los candidatos, de la Sota, Juez, hasta el doctor Aguad, están proponiendo la posibilidad de crear una línea de crédito hipotecario para que aquellos, digamos, matrimonios jóvenes o bien aquellos vecinos que tienen un poder adquisitivo puedan acceder a un crédito hipotecario. Pero hay una gran diferencia en lo que plantea el radicalismo y lo que plantea el resto. El radicalismo plantea forman un fideicomiso encabezado por el Banco de la Provincia de Córdoba, de tal manera que la cuota que tenga que abonar este adjudicatario no supere un cierto porcentaje del salario de ingreso familiar y a su vez también que esté directamente relacionado con el valor del metro cuadrado de la construcción. Y por otra parte, yo mi pregunta es, ¿qué pasa con todas aquellas personas que, bueno, si bien tienen viviendas, no pagan la cuota, lo que hace que, bueno, esto también retrase la construcción de nuevas viviendas? Es muy buena su pregunta. Digo esto porque lo que hay que saber es que el gobierno provincial, desde que se firmaron los pactos fiscales, la recaudación, que es el recupero que tiene el instituto o bien la dirección provincial en Córdoba, es del 100%, porque la morosidad la asumen los intendentes. En el caso de Bellville, de Altagracia, Carlos Paz o la ciudad del interior que sea. ¿Y qué sucede? Sucede que el intendente muchas veces no toma la decisión política de cobrar. O sea, que si aquí en Bellville hay personas que tienen morosidad con respecto a las viviendas, la responsabilidad de la municipalidad. La responsabilidad de la municipalidad. Y quizás por razones políticas no quieren intimar el cobro. Pero lo que hay que hacer es poner el ejemplo. Porque aquel adjudicatario que ya tuvo la suerte de tener su techo propio, si no abona lo que corresponde, está perjudicando al que todavía no lo tiene, porque el sistema funciona así. ¿No será por eso que... Entre comillas, funciona así el sistema. Entre comillas. Porque el gobierno de la provincia recauda el 100%, recibe los fondos del FONAVI y la prioridad no es construir vivienda. La prioridad con los fondos del FONAVI, que no son de libre disponibilidad, están calzando el Banco Provincia de Córdoba y han usado todos esos fondos para hacer algunas obras importantes en la ciudad de Córdoba, como la Casa de Gobierno nueva, sin tener en cuenta la cantidad de cordobeses que hoy necesitan un techo propio.